Mi nombre es Roxana Lizeth Pacheco y quiero decirle al señor presidente que así como él dice que le ayuda a la gente humilde, lastimosamente ayudó para destrozar hogares. Mi esposo es inocente y lo digo con cara en alto. He sacado todos sus documentos, todos sus papeles están en regla. Los tres papeles que me solicitaron de los tres juzgados me han salido libres. Lastimosamente que el 29 de abril me lo llegaron a traer de la casa con la mentira que una triste pregunta, esa pregunta ya se me hizo 8 meses sin saber nada de él. Ha dejado una niña de 1 año y medio, otro de 6 años y uno de 4. Así como él dice de que él nos ayuda, para mí esta no es ayuda, él dice crecer juntos. Yo creo crecer separados porque para mí eso no es crecer juntos. Le digo al señor presidente, así como él pone videos con su hija, celebrando su cumpleaños, celebrando cualquier cosa de su hija, ¿cree él de que es bonito que los hijos se levanten y le digan, mamá y papá? Me parte el alma decirle a mi hija, anda trabajando largo, le va a traer muchos juguetes cuando yo sé en mi corazón que él no está trabajando. Solo le digo al señor presidente, gracias por el maltrato que nos está dando. 32 años de vivir, nunca había tenido un presidente tan cruel como usted. Y disculpe si lo ofendo, pero la realidad, mi corazón ya no puede más. Hay mucha tristeza, me parte el alma ver a mi hija que me pide una cora, que me diga, mamá, no hay leche, cuando usted tal vez está comiendo sus tres tiempos, no sé nada de él, no sabemos en qué sectores está, qué condición tiene. Tanto yo estoy así como están mis cuñadas. Yo soy de Cantón Valle Grande y represento a toda la gente humilde de ese cantón. Por ellas estoy aquí y hoy le pido al señor presidente que se toque su corazón y que sienta el dolor que todos estamos sintiendo. Espero no ofenderlo.